Festa grossa en el vestidor de la penya esportiva una vegada acabat el partit contra el Marbella. Contra tot pronòstic, els de Santa Eulària donaren la campanada dissabte passat en eliminar els andalusos del playoff per pujar a segona. Els d'en Raül Cassany encetaren el marcador ben aviat. En el minut 2, un ràpid contraatac dirigit per Marc Fraile el va culminar en Fran Núñez per davall de les cames d'esporter. La clave, como digo siempre, es el grupo, somos una familia, bueno, nos llevamos muy bien, el vestuario y al final, como digo yo, esto es lo bonito del fútbol, que puede dar siempre sorpresas y bueno, nada, muy, muy contento, orgulloso del equipo, del grupo y bueno, a seguir. Encara quedava molt de partit per endavant, però els penyistes saberen aguantar les embestides del Marbella, que tot i jugar a casa no va poder batre la porteria d'en Torres, a excepció d'aquesta jugada anul·lada per fora de joc. Teníem molta il·lusió i moltes ganes, sense por a res, valents, i no teníem res que perdre. Teníem que demostrar al camp que el que havíem fet tot l'any, competir, fer el futbol que sabem, contra un gran equip com és el Marbella, amb molts bons jugadors que juguen aquí a casa, etc. etc, etc. Entonces, teníem clar que no teníem por i que teníem que fer el nostre futbol. Teníamos claro que íbamos a competir. Daba igual el rival, daba igual el sitio. Lo que teníamos claro es que veníamos a competir con la mayor humildad posible, conscientes de que es una oportunidad muy bonita para todos e intentar aprovecharla. En els 10 minuts de la represa, el brasiler Igor Rocha va caçar una falta penjada per Pepe Bernal i la pilota va entrar dins la porteria després de tocar la cara d'un defensor. 2-0 i encara més de mitja hora per acabar el partit. No nos ha sorprendido nada el planteamiento, sabíamos que iban a buscar repliegue y contra, pero evidentemente cuando te enfrentas a un rival con esa idea de juego, a la primera salida que tienen te hace gol, se les pone de cara y cuesta. Es verdad que las circunstancias que se han dado se nos han puesto en contra desde el principio. Hemos recibido dos goles en dos momentos clave del partido, que uno es cuando nada más empezar y otro pues cuando estamos creando las ocasiones y buscando el empate. Hemos sufrido en transiciones casi durante todo el partido. L'entrenador del Marbella, amb Esteban Granero les seues files, movia fitxa, però en Torres desbaratava totes les ocasions de rival amb aturades de mèrit. Al final, la penya va poder fins i tot eixamplar el marcador. Ara toca seguir somiant.